sé para dónde voy, por Dios. Vale, aquí es cuando pillo. Voy a apartar, voy a apartar. Madre mía, chaval, vale, esquivamos eso. ¿Cómo leches quieren que me suba ya ahí? O sea, ¿esto qué timo es, chaval? Y está el bicho durmiendo ahí arriba. Muy buenas a toda gente, bienvenidos y machacas, estamos en el Monster Hunter, señores, Monster Hunter Generations. Volvemos aquí de nuevo para otra nueva caza, gente. Y bueno, estamos en la misión urgente de 3 estrellas de la aldea, ¿vale? Así que vamos a darle caña, señores, y vamos a matar un pedazo de malfestio. Para los que no hayáis visto la demo, ¿vale? O los gameplays que tengo de la demo, que salía el malfestio, pues bueno, lo vais a ver aquí de primeras. Es un pedazo de búho espectacular, es un Weaver pájaro, señores, con forma de búho. Tiene una forma de búho que mola un huevo, la verdad. Y además, mola mucho las mecánicas, ¿no? Que introduce en el juego, porque añade un nuevo estado, que es la confusión, por ejemplo, esta. Ahí lo tenemos. Malfestio, señores. Buito, buito, ven aquí que te voy a marcar con la bolita de pintura. Vale, perfecto, lo tenemos marcado. Y vamos a empezar a darle caña. No debería de costarnos demasiado, aunque, claro, al ser nuevo, pues no me lo conozco. No me lo conozco excesivamente a este bicho, lógicamente. Es la segunda o tercera vez que voy a combatir contra él. Después de la demo. Después de los combates que hice en la demo, claro. Vamos a darle caña. Es débil al fuego. ¿Y a qué más era? Al agua, creo que era. Débil al fuego y al agua, creo, si no me equivoco. Vamos con el arma de fuego de Jan Kurku. Así que no deberíamos tener demasiados problemas. Cuidadito, cuidadito con el bicho, porque hace cosas raras, señores. Hace cosas raras, nos puede meter el estado nuevo de confusión, ¿vale? Que lo que va a hacer es que vayamos del revés, señores. Los controles se nos van a volver del revés. Y la verdad es que es un cachondeo y mola un huevo. Ya veremos si consigo que no me dé. ¡Ojo! Cuando gira, da muy mal rollo, ya me pasaba en la demo. Cuando gira la cabeza así, completamente da muy mal rollo, chaval. Parece el monstruo del exorcista. El búho del exorcista, ni más ni menos. Girando ahí la cabeza de manera demoníaca. ¡Vamos, lo montamos! Primera vez que la montamos, gente, vamos al lío. Vamos a darle cera, pero bien, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, aguantamos, aguantamos, bien, bien. Vamos a repartirle más cera. Bien, 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 bien. Al suelo que se va. Y ahora lo voy a poner fino filipino. Vas a ver tú. Muy bien. Anda que enfoca bien, machaca. Madre mía. Vamos. Ahí está, perfecto. No sé qué se le puede romper a este monstruo, la verdad. No sé qué partes se le pueden romper. No sé si las orejillas, a lo mejor. Que las tiene así en forma de punta. O el rabillo, pero sin cortárselo, claro. Supongo que alguna parte de esa se le romperá. Pero lo que viene siendo cortársela, yo creo que no se puede. Está enfadado, ¿eh? Está enfadado, pero bueno, de momento no nos ha dado ningún golpe, señores. Vamos perfectos, tío. Partida perfecta. Caza perfecta, señores. Hemos cargado el tajo de azufre. No lo voy a gastar ahora. Lo gastaré la próxima vez que lo tire al suelo o algo. Está enfadado, ¿eh? Madre mía, grito de la leche. Se le han puesto roja las orejas. ¡Ojo! Y se le han puesto para arriba, ¿eh? Si os fijáis. ¡Ojo! ¡El giro ese mortal! ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado! No sé si le he dado ahí. Vale, vale, creo que me la ha liado. Sí, estoy confundido. Estoy confundido. ¡No! ¡No sé para dónde voy, por Dios! Vale, aquí es cuando pillo. Voy a apartar, voy a apartar. Espera, que todavía le doy, chaval, con la confusión. ¡Quítate el arma, por Dios! Lo que quiero es quitarme el arma. Madre mía, chaval, vale, esquivamos eso. Que eso es lo que hace es dormirnos. Como veis, han dormido los dos gatetes. Y ya se me ha ido la confusión, vale. Vamos a ver, concentración, por Dios. Concentración, vale, perfecto. No quiero gastar trampas, tío, si veo que puedo. Ya me ha vuelto a confundir. No, tío, y el espadazo, no. Uf, madre mía, bien, bien, me pega el gato y me la quita, perfecto. Grande gatete. Está cansino, con la confusión. Esto al final va a ser... Bueno, bueno, ahí estamos. Pues tarreo así. Corre, corre, corre. Vale, me lo como con patatas. Esto es súper complicado, tío. Es súper complicado. Vale, me imagino que la confusión se puede quitar con vallas, con curibayas igualmente. Corre. Está soltando cosas por ahí. No sé si es del búho. No sé si es del propio búho. El malfestio, sí. Lágrimas de Weaver. Corre. Vale.
Al final, cuando llevas un rato confundido, ya coges el punto y me va a dormir, tío. Me va a dormir. Gato, por favor, ayuda. Vale, ya está, ya me pega él el tortón. No pasa nada. Ya harás tú la tontería. Nos curamos, medicamento más. Creo que me voy a enchufar esto y aquí las píldoras. Yo no suelo gastarlas. Cuidado que viene otra vez. Me va a dormir otra vez, tío. Vale, lo he tirado en recto, perfecto. Me voy a enchufar esto para terminar antes esta caza. Se va. Se va el malfestio. Ha decidido que es momento de irse. Vale, vamos a ver. Lo tengo marcado, así que no hay problema. A ver hacia dónde va el malfestio. Se va a las 7. Vamos a perseguirlo. Vamos para allá. Por aquí. Por aquí, sí. Perfecto. Vale, señor malfestio, ¿dónde estás? Vale, está bajando ahí. Madre mía, ha bajado toda leche, chaval. Vamos, vamos, vamos. Uy, ¿dónde está, tío? Ah, vale, aquí. Vamos. Te la llevas. Te la llevas conforme llegas. Conforme llegas, te la llevas. Y me la llevo yo también, claro que sí. Vamos, vamos, vamos. Me encanta que tira un caparro a la pantalla, madre mía. Pero claro, eso, menos mal que vosotros no lo veis. Ya me ha vuelto a confundir, tío. ¿En serio? Vamos. Espadazo confundido, chaval. Vale, vamos, que todavía la reo otro. Me he ido del sitio. Cuidado que se... Bien, gato, bien. Me encantan las hostias que me pega Wilson, tío. Qué hostias que me pega, por Dios. Corre, muévete. Vale, bien. No parece complicado, salvo por el tema de la confusión sobre todo, ¿vale? No es un monstruo complicado. No hace excesivamente daño. Ya lo veremos en rango alto también, ¿no? Los movimientos nuevos que hace, etc. Pues siempre ya sabéis que en rango alto se complican aquí las cosas. Ojo, ojo, que tira para adelante la bola de confusión, el maldito. Voy por ponerle una trampa o tirarle una bombita de luz o algo, a ver si se está quietecito. Vale, ahí tira el rayo. Ahora le puedo pegar. Vamos, vamos, vamos. Y cuando lo tiro al suelo o lo monte, le voy a meter el tajo de azufre. A saber tú qué pedazo de hostia sea. ¿Veis? Le hemos roto el rabillo, ¿veis? Que os decía. El rabillo se puede romper. No se corta, pero se rompe. Y yo creo que las orejillas de delante también. Está cansado ya. Lo tenemos ahí a puntito de caramelo, señores. Está muy cansado, pero que muy cansado. Vamos, sumisión completa. Quiero hacer la maldita habilidad, por Dios. ¿A qué esperas? Vamos, 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 vamos. Antes de que se vaya, corre, corre. Pues que tarda muchísimo, tío. Se come la hostia brutal. Yo creo que sí que se la ha comido, ¿no? Yo creo que se la ha comido, pero es que tarda tanto esa habilidad. Pero claro, es lo que... Como ya no tengo el golpe cargado al llevar este estilo de pelea, el estilo aéreo, pues es una habilidad que nos compensa un super golpe, ¿no? Que era lo que era el golpe cargado. Y tiene que hacer bastante daño esa habilidad. Tiene que hacer mucha pupita, tarda mucho en cargarse, pero para esas ocasiones, ¿no? En las que utilizábamos con la espada grande el golpe cargado, pues podemos utilizar el tajo de azufre este. Vamos. Vale, me he llevado aquí un poco de daño. Pero bueno, él está hecho polvo, ¿eh? Se cae ya por los suelos y todo. ¡Rápido! Se ha llevado otra hostia cargada, espectacular. Me tira, pero me da igual. Bueno, se ha vuelto a enfadar. Orejitas rojas. Orejitas picudas rojas. ¿Tiene una oreja rota, tío? ¿O me lo parece? Me ha parecido verle una oreja rota, ¿eh? Cuidado. Vale, y las alas también, ¿no? Diría que las alas también las tiene rotas. Las puntas de las alas, creo que sí. Joder, ya estamos. Ya estamos confundido. ¡Uf, qué hostia, chaval! Rápido. ¡No! Madre mía, ya verás tú. Corre, por Dios. Me mata. Madre mía, chaval, momento tenso. Siempre hay un momento tenso, siempre. No puedo darle. Me vuelve a confundir, en serio, me voy a curar. ¡Corre! Madre mía. Vale. Cúrate. Medicamento para el pecho. No, para allá. Vale, ya me quita la confusión. Ese momento es una mierda, ¿eh? Cuando te quita la confusión, pues ya te estás acostumbrando a la confusión. Luego te la quita, pues pasa lo que pasa. Me voy a curar.
Madre mía, voy a meter la mini piedra. O sea, vamos a utilizar la mini piedra para afilar un poquito al menos. Ahí está, volvemos al afilado verde. Creo que es la única arma que tengo con afilado verde todavía. ¿Dónde está este maldito bicho, tío? 3 horas para irse. Vete ya de zona, hombre. 3 años para cambiar de zona. Ración. Para tener la resistencia ahí siempre a tope. La barra siempre completa. Se me ha olvidado comer para variar. Para variar, tío. Para variar. En este juego siempre se me olvida comer. En este Monster Hunter. Los otros siempre iba ahí a comer religiosamente antes de cada misión. Este siempre se me olvida, tío. Casi siempre. Vamos, va, que tiene que estar a puntito. El Malfest, tío. Lo volvemos a montar, perfecto. Los renoples estos están tocando los pelotos por ahí. Mirad, tiene la cara dañada también. Las orejillas, ¿veis? Lo que, vamos, lo que estaba comentando. Lo he clavado perfecto, chaval. Las alas, la cola y las orejillas. Lo tiramos al suelo. Y no me tiene que quedar mucho, ¿eh? No me tiene que quedar mucho este colega. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Me cago en la leche, Renoplops! ¡Qué pesaditos que sois! Me puede dejar tranquilo pegando al Malfest, tío. Se quería ir cojo, ¿no? ¿Se quería ir cojo? ¿Me ha parecido? Sí. Se quiere ir cojo, señores. ¡No te vas! ¡No te vas! Sí se va, sí se va. Cago en la leche. No pasa nada. Tenemos ya el tajo de azufre y todo. Si se lo comen cuando está durmiendo vais a flipar. ¿Hacia dónde se va? ¿Se me ha desmarcado? ¿En serio? Quita, pesado. Qué pesado, maldito Renoplos, tío. Vale, está aquí, está aquí. Vamos a ver hacia dónde va la sombra. Hacia allí. Vale, se va hacia la 9. Cuando vaya desmarcado y os pase esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, señores. Esperáis y miráis la sombra a ver hacia dónde se va. Así no se os escapa. Vale, si no está aquí la 9, pues se estará yendo a la 11. Pero ir, venía hacia abajo. Porque a la 7 no creo que haya ido, ¿no? Cago en la leche, pues ha ido a la 7, muy bien. Hacia abajo iba. Lo que no sé es a cuál. Vamos a la 7. Vamos a subir y vamos rápido a la 7. Vamos rápido, machaca. Trepamos aquí por las lianas. Por cierto, seguramente no sé si empezar a hacer una nueva sección de Monster Hunter, ¿vale? Ya que lo subo 2 días a la semana. No sé si empezar a hacer una nueva sección en plan misiones obligatorias, ¿vale? Si tenéis alguna petición en cuanto a esto, pues ponérmelo. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Y se vuelve a ir? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Se vuelve a ir? ¿Cómo eres tan cansino, por Dios? A ver, a ver. Ni idea, ¿no? Me cago en la leche, tío. Me está haciendo la trama, chaval. Me está haciendo la trama este Malfest, tío. ¿Dónde leche se ha? ¿Dónde leche se ha ido? Vamos a la 3, a ver, por si acaso. Rápido, rápido, rápido. Se me han acabado las raciones, no pasa nada. Tengo filetes. Debería tener filetes. Para luego, aquí tampoco está. Pues nada, tío, ya me diréis dónde está este maldito bicho. No llevo psicosuero. Todo porque se me ha desmarcado. Y el problema de hacer lo de la sombra que he dicho antes, pues está en, pues eso, en que haya varias zonas juntas, ¿no? Vale, aquí está, aquí está. ¿En serio, tío? ¿Se duerme ahí? ¿Cómo subo yo ahí? Pero qué leches, tío. Se ha despertado, se ha despertado. ¿Cómo leches quieren que me suba yo ahí? O sea, ¿esto qué timo es, chaval? Y está el bicho durmiendo ahí arriba. ¿Yo cómo voy a subir ahí arriba? Vamos, maldito. Ya no te me vuelves a escapar, ya te lo digo. Vas a caer, vas a caer. Uy, qué pesado. Uy, qué pesado te estás poniendo. No me hagas esos giros de cuello malvados. Que te machaco el cráneo. Madre mía, me está poniendo fino por hablar. Vamos, vamos. Si va, me tonto y todo. Madre mía, tío. Vamos, machaca, esto no puede ser, ¿eh? Me tira la bola encima. El espabilado. Me quiere confundir como sea, ¿eh? Míralo, míralo, cómo gira el cuello, ¿eh? qué bicho más extraño, chaval. Ah, bueno, la verdad es que está muy guapo. Mola que metan bichos así muy diferentes, tío. Me gusta mucho por eso.
Porque es muy diferente a lo de siempre, ¿vale? A los típicos. De momento no se había visto ningún Wyvern así que fuera un ave. Vamos, vamos, vamos. Date quietecito ya, cuando quieras. Cuando quieras te estás quietecito para que te pueda pegar. Llevo la bomba de luz, no la llevo. Vamos a poner una trampa, tío. Rápido. Vale, perfecto. Y se va a comer el tajo de azufre. Vamos a ver si muere ya. Vamos, vamos, vamos. Super hostión máximo. Y no muere. No muere todavía, tío, ¿en serio? Te mueras ya, pesado. Vale, pero lo que os comentaba antes, gente, lo de... Si tenéis alguna proposición para subir una nueva sección de Monster Hunter que no sea simplemente todos los monstruos, que es lo que estoy haciendo ahora, todos los monstruos grandes, básicamente. Conforme me van saliendo... ¡Bien! Ahí está, objetivo principal completado, señores. ¡Perfecto! Ya tenemos al maldito Malfestio. Al final nos ha costado un poquito más de lo que me esperaba, ¿eh? Porque nos ha hecho la trama si iba para aquí y para allá, pero bueno, ya lo tenemos. Vesícula somnífera. Vesícula somnífera. Otra vesícula somnífera. Mira, cosa de Malfestio, ¿no? Membrana de Malfestio, ahí está, vale. Pero como no tengo ni idea de los objetos que da este bicho. Pero bueno, ya lo tenemos, gente. Vamos a coger esto de aquí, por ejemplo, por coger algo. Aprovechar siempre estos últimos segundos de misión para coger cositas, que siempre viene bien. Y lo que os comentaba, de momento lo que estoy haciendo es subir todos los monstruos grandes, ¿vale? Según van apareciendo en el juego. Y eso lo voy a seguir haciendo, lógicamente. Entonces, claro, la pregunta es, por ejemplo, ¿queréis una sección en plan misiones obligatorias para subir de rango, ¿no? Ya sea en la aldea o ya sea en el online o lo que sea. Yo todavía tengo que jugar mucho online porque ya sabéis que a mí me gusta jugar el juego tranquilamente y disfrutarlo poco a poco. Online no he jugado casi todavía, pero jugaré más online, ¿vale? Y en cuanto tenga, cuando esté ya en el rango alto, ¿no? Empezaré a subir gameplays del online, ¿no? De bichos grandes, empezaré a farmear armaduras de bichos de rango alto que ya nos puedan interesar. De momento no farmeo. Oreja de Malfestio, toma ya. Pluma cola Malfestio, membrana de Malfestio. Muy bien, muchas cosas interesantes. Pluma celeste, espolón de Malfestio. Bien, 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 bien. Mira, hasta el gato, chaval. Hasta el gato tiene una pluma celeste. Así que lo he dicho, gente. Dejamos aquí la caza de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos y hasta la próxima.